amigos, esta vez un nuevo versus. Esta vez me pidieron uno con el cíclido Ramirezzi, y el contrincante que elegí fue el cíclido Apistogramma, pero antes de comenzar con el vídeo realicé una pequeña ficha técnica del cíclido Apistogramma para dar mejor enfoque a este versus. La idea original de los versus se la respeto para Aqua Parrot King. Sin más, comenzamos. Primer punto: precio. El cíclido Ramirezzi lo he encontrado en un precio de 250 a 400 pesos mexicanos, unos 12 dólares y medio a 20 dólares. Sí, es algo caro, pero el cíclido Apistogramma lo he encontrado en 350 a 800 pesos mexicanos, unos 17 dólares y medio a 40 dólares, por lo que este punto es del cíclido Ramirezzi. Segundo punto: tiempo de vida. El cíclido Ramirezzi puede alcanzar aproximadamente 2 a 3 años, mientras el cíclido Apistogramma tiene una esperanza de vida de 5 años, por lo que este punto es del cíclido Apistogramma. Tercer punto: dificultades. Lamentablemente estamos en cara de unos de los peces más delicados, tanto ambos contienen muy buena resistencia, pero de igual forma son muy sensibles a cambios de temperatura o agua, por lo que este punto es un empate. Cuarto punto: impresión general. Prácticamente este punto es imposible, ya que ambos tienen una anatomía muy similar, colores muy bellos, combinaciones, etc. Este punto nuevamente es un empate. Quinto punto: pelea a muerte. Para esta pelea ambos contrincantes se encontrarán de un tamaño de 6 centímetros aproximadamente. Vaya que esta lucha entre cíclidos enanos serán de las más impactantes. ¿Quién ganaría? Sin duda la batalla será bastante larga, pero normalmente el cíclido Apistogramma no es tan terco como el cíclido Ramirezzi, por lo que pasando aproximadamente 20 minutos el cíclido Apistogramma cedería contra el cíclido Ramirezzi, por lo que el ganador del versus con un resultado de 4 puntos contra 3 del Apistogramma es el cíclido Ramirezzi. Un aviso rápido es que pronto cambiaré mi intro, ya que la siento bastante larga, y no se olviden que abajo en la descripción está el link para todos los vídeos utilizados para este vídeo. Recuerden que si deseas una nueva ficha técnica, un nuevo versus, o tienes alguna crítica o duda, a favor de ponerla en los comentarios. Se despide Aquarius Go. Casi se me olvidaba, si ves este vídeo puedes ponerme en los comentarios qué Flowerorn deseas para el versus, sería de gran ayuda. Sin más, me despido.